El gobierno de Puebla anunció lo siguiente en el tema de la verificación vehicular para el transporte público en este 2023. En 15 días iniciará el retiro de unidades que contaminen y no estén verificadas. Las unidades de Puebla, Cholula, Huejotzingo, Texmelucan, Atlixco y Tehuacán sin la verificación serán multadas. Al transporte público foráneo les darán un plazo de 6 meses para verificar. Cabe destacar que de las 36.000 unidades del transporte público, solo el 10% cumplió con la verificación en 2022.